Hola, muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy nos hemos venido a un lugar paradisíaco, a un lugar ahí caluroso, a un lugar ahí de ensueño, a una isla ahí remota, porque es que hace un calor increíble, estamos ya pasando calamidades totalmente y ustedes no se lo pueden imaginar, así que me estoy esperando para grabar todos estos vídeos cuando se hace de noche, cuando llega la noche ya, cuando la nocturnidad ya refresca, pero... En fin, hoy tenemos para todos vosotros Juego de Bancos. Sí, la serie que todo el mundo esperaba, la serie que muchos me lo han dicho. Dice, Maca, el otro día te conocí y me pegué una maratón de Juego de Mancos. Y dijo, una maratón, eso es lo más bonito que puede haber. Los youtubers que más aprecio le tengo yo son los que me he pegado maratones, de esos de que descubre un vídeo y te los ves todos. Así que ya saben, tecleen por YouTube Juego de Mancos y le van a salir 1000 vídeos, 2000, 100.000. No, no tantos, a lo mejor 100 o 200, sí. Y ya saben, tienen ahí contenido para pasárselo da booty. En fin, no hablamos mucho más porque luego dicen que las intros se hacen muy largas, así que vamos allá. Y bueno, Juego de Mancos para todos vosotros. Le damos arranque, Tepico 3. Estamos ahí con estrellas. Ay, qué ganitas tenían de jueguecito de mancos. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos por aquí Rumanian, Alemanian, Britannian, Portuganian. Aquí tenemos de todo, tenemos amigos de toda Europa. Ya saben ustedes, seguro que a muchos de Latinoamérica de ustedes no les salen esas banderolas. A mí sí, porque soy de aquí, de la zona European. Bueno, han baneado Atlas, Por cierto, ahora mismo viene el mundial, el mundialito. Habrá que castear algo. Ya he hablado con el tío Blackjax y le he dicho que vamos a castear ahí algo a medias, porque sé que a ustedes les gusta. Así que algo traeremos. Vamos a ver, me toca a mí banear. Vamos a banear Yun Shao. No, Yun Shao no, no seas troll. Vamos a banear este. El otro día me uneó. Ya, fuera. Porque lo he visto que está en el tier 1. Aunque el otro día compartí un tier de mayo y me dijeron, Maca, ese tier no está bien porque esto, porque lo otro, porque para allá. Bueno, que no puedo discutir porque no lo sé el meta. Así que yo solo lo cogí y lo compartí con otros. Ya lo enseñaré por ahí. En fin, por ahí baneo baneo Hanzo, que todo el mundo lo está baneando. Sí, sí, muy bien, muy bien. Me da mucho asco. Por ahí Saltamuebles y Zask. Y bueno, vamos para allá con Ginebert. No, Cadita, Macadita. Uf. Adiós, pero si esto es Juego de Mancos, ya iba a piquear yo a mi rollo. Espérense, espérense. Espérense a ver lo que yo puedo coger. No puedo. Pero esto, pero estamos locos. Que esto era Juego de Mancos, que había que... Yo ya iba al arranque pura y venga, vamos para allá. Venga, pues vámonos con Leslie. Leslie de mi vida. No me... No, la tienen ellos. Ya no sé lo que coger. Esto es lo mejor de Juego de Mancos. Esto es lo más bonito. Hostia, un silón. Me está entrando... El cuerpo me pide silón. Sí. Sí. Lo siento mucho. Amigo, mira, tenemos ADC y todo, nos falta combatiente. Está la cosa... ¡Ay, ay, ay! ¡El cuerpo me pide silón! ¡Sí! ¡Vámonos con melodía, con la canción! Y si con silón pasas el rato, no seas así, no seas así, que va 0-4. ¡Qué troll que eres, Maca! No paras de hacer el mongolo. Bueno, vamos para allá, vamos a coger el equipamiento más usado por los retards. Oh my god, Maca, oh my god. La que has liado, la que has liado, hermano. Ha sido, es que, vamos, he cogido el papel y donde lo he visto, he dicho, aquí, mira, Silón. Y Silón que me llevo. Bueno, vamos que nos vamos, Juego de Manco aquí, Tell Me More, espero que te mejores, todas esas cosas. Vamos para allá, vamos a ver. Yo me voy al mid, no, me voy para abajo, no, me voy para arriba, no. A ver, ¿dónde debería ir? No lo sé. Vamos allá, vamos Silón, demuestra, demuestra por qué te dedicaron una canción. Ahí. No me miren mal, mira, mira, te hago el spam. Te hago el spam. ¡Oh! ¡Nos entendemos, manito! ¡Ahora sí! Ya estamos haciendo código molse. Código molse. Dale ahí. Dale ahí. Dale, 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 dale. Dale, manito. Pero tanquea tú. Tanquea tú que me estás reventando. Te lo quito. Te lo quito. No te lo voy a quitar porque lleva el ítem de jungla. Y sé que. Y sé que me puedes. Pero un ¡dame las cachofas! ¡No! No, ¿qué es esto? ¡Oh! ¡Pasa pecado! ¡No! Pero estuve lento. Esa cadita quería morir. Estuve lento. Estuve lento. No pasa nada, Maca. No estaba. Sáltale ahí. Y si con Silón pasa el rato. Cuidado que te salta el copyright. No seas así que va 0-4. Espero no acabar 0-4. Vamos a ver, dale, dale. Dale aquí. Dale, que no se entera. Esa Leslie está durmiendo. Está ahí matando minion. Esa es la Leslie más.
más dormilona de su barrio. Ahí está. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ralentiza! ¡Dale, ralentín! ¡Ay, ay, que te lo saco! ¡Ahí está! ¡Dale, dale, dale! ¡Uy! Se fue. ¡Uy! Se fue. Como Laura. Se fue como Laura Pausini. Bueno, vale. Lo intenté, lo intenté. Oye, que me va a gustar Yun Shao, Me va a gustar Yun Shao. Dale, dale, dale aquí. Dale, please. Hostia, hostia, el Hercure está cabezón. Está cabezón. Este, pues tú cabezona que yo me llevo esto. A ver si me van a venir aquí, que estoy ahora en posición mala. Oh, ese Hercure está buscándonos la ruina. Nos va a buscar la ruina. Nos va a buscar la ruina, Hercure. Bueno, tú distráelo, que yo me llevo el cangrejo. ¿Esto cuál se sube? La primera. Bueno, va, bueno, va. Dios mío. Voy a bajarle un poco de volumen porque si no luego me decís que oís por los vídeos. Hostia, Leslie. Hostia, Leslie. Hostia, Leslie. Hostia, Leslie. Qué cariñosa que estás. Qué cariñosa que estás. Estás a un toquecico. Ostras. Vamos a tirarnos. Dale. Vamos, que me tiro. ¡No! 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 ¡Que se puso un invisible! ¡Dios mío! ¡Me uneó totalmente! ¡Me uneó totalmente! Bueno, bueno, ahí la primera paquetada de la partida. Hoy juego de mancos aquí para todos ustedes en exclusiva. ¡Feliz con Yun Shao en directo! Bueno, voy 0-1, no, espero no acabar 0-4, porque yo... ¡Pero, mira, mira! Cuidado, que se tira el agua a los pies. Esa cadita que se tira el agua a los pies, esa hay que tener mucho cuidado, porque esa es una cadita de pies acuáticos, de pies mojados. Y los pies mojados ya saben que uno se escalda al final. Cuidado, cadita, no me hagas ahí. Hostia, es que el problema es que hay que tarjetear, ¿verdad? Claro, hay que tarjetear. Y eso ya son muchos dedos para mí. Venga, Odette, cúrratelo, hermano, cúrratelo. Voy para arriba, tortuga. Mira, mira, ven aquí. Vamos aquí. ¡Ay, ay, ay! ¡Dos! ¡Ah, la han matado como un perro! Estaba ahí el Franco escondido. Vente para acá, Odette. Que yo, este bicho, no, por ahí no. Vente, que no lo hacemos. Vente, tú sígueme, sigue. Follow the leader. Follow the leader. Que ahí te va a coger el Franco por la pared. Que te lo veo venir. Mira, ya está, ya está. Que ya está. Cadita. Hostia, hostia, esto está la cosa ahí, que te van a coger. Mira, Franco. No. Vamos ahí. Me quieren tirar la torre, pero yo no los voy a dejar. Me quieren tirar la torre. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó, mi hermano? Ay, 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 ay. Bueno, vamos para allá, señores. Hoy juego de mancos aquí con Yun Shao sobreviviendo. Bueno, es que me van a tirar la torre. Es que no me dejan, no me dejan hacer una cosa ni otra. Pero ahí bajo, muriendo. Hoy esto huele muy mal. Esto huele a chamusquina hoy, señores. Esto huele... ¡Palea! ¿Qué te pasó, Franco? Que no me puedes coger. Que ni lo intentes. ¿No ves que yo pienso como un Yun Shao profesional? No me va a coger. No me vas a agarrar. Venga, mira, mira. ¡Pa! Ya valió la pena, güey. Ya valió la pena. ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡No me la hicieron el bait! ¡El baiteo coreano! ¡El baiteo coreano! ¡No! 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 ¡El baiteo coreano! ¡No! ¡No! Pero me la hicieron ahí. Me hicieron los perros. ¿Y dónde estaban mis compañeros en ese momento? Me han hecho todo el baiteo coreano. Bueno, por en medio, cuidado. Cuidado, amigo. Cuidado, que te pillan. No pasa nada, voy 4-7. Ya voy 0-2. El objetivo es ir 0-4, ¿verdad? Eso era el objetivo, ¿no? Pues, pero, ostras. Es que no quería yo hacerlo. No, de hecho, no lo estoy haciendo adrede yo. Pero es que esto no hace nada. Es que este personaje... Vamos para allá. Vale. Es que no corre. Es que no corre. Es que no corre. No corre. Y dale, ahí, gato. Guapo, capo. Ya no puedo acabar 0-4. Qué pena. Pero, es que no tiene cooldowns. Es que... Llevo media hora esperando las habilidades. Bueno, no pasa nada. Lo hicimos bien. Lo hicimos bien. Dale ahí con todo. Dale con todo, primo. Dale con todo. No, no, que no. Que nos da. Que nos mata. Que nos mata. Vámonos. Vámonos. Bueno, yo voy a full, pero yo miro por mis compañeros. Yo, para mí, ellos son como si fuera una prolongación de mí. Y si los dos están hechos una mierda, pues es como si los tuviera yo. Vamos allá. Dale ahí a los bichos ahí. Eso es. Como los mancos que reinician los bichos. Ahí está, Maca. Para no defraudar. Para ser ahí. Venga, Hercure. Tira. Cuidado, 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 hermano. Cuidado. Cuidado, amigo. Cuidado. Cuidado, Hercure. Échate un ulti y corre. No mires para atrás. Hostia, me ven venir la cadita. Me va a comprar el rollo. Me va a romper. Me va. Uy, vamos para allá. No, 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 no. No, 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 no. No me lo matéis. No, no, no. Pero no me lo matéis. ¡Vamos, combo! ¿Dónde está la cadita esta? ¡Ven aquí! ¡Ven para acá, perro! ¡Ven para acá! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¿Pero por qué? ¿Pero por qué pasó eso?
¿Pero por qué ocurrió? ¿Por qué tuve tan mala suerte? Ahí está, Begalé, muy bien, Babene. Bueno, bueno, se la llevó ahí, Tigreal. Venga, pushea ahí. Hostia, llevamos Granger, eso entonces está ganado. Ese está tope, ese está torroto, ese está tocheto, Dark Team, no te preocupes, llevamos a Granger. Eso está tocheto, venga, buena torre, bien jugado, señores. Hoy juego de mancos con Yun Sao. Vamos al medio, ahí el Franco. Franco Battiato. Oh my god. Oh my god. Oh, go. ¡Ahí está! Te creías, ¿eh? Me la había hecho una vez. Cuidado abajo, señores. ¡Oh, ese Granger ahí! Maravilloso, fantástico. Dale ahí a Cangrejo. Dale a esto, Odet. Dale, Odet. Dale, no te cortes, primo. Hostia, deberíamos salvar a... ¡Mira el bubilla! No, eso ya no tienen salvación, eso están muertos. Ya no hace falta que vayamos. Tigreal está muerto, el otro está muerto, todos murieron. No vale la pena ir ahí, eso no es worth it. Así que... ¡Ah, te enganchó! No, chuta. Espérate, te salvaré. Dale ahí. Pero... No pudimos hacer nada. ¡Qué decepción, Odette! La decepción, la traición, hermano. En fin. Bueno, vamos para allá. Voy a pushear arriba. Es que corre poco. No sé si es que no me compra las botas o que este personaje ya de por sí corre poco. Pero... ¡Oh, my God, eh! Voy a saltar por la pared aquí. ¡No! ¿Pero por qué? Ahora verás tú. ¡No! ¿Pero por qué? ¡Ay, ese es el bait! ¡Ese es el baiteo! ¡Choco! ¡Es que esa maravilla! ¡Esas técnicas no me las copien! Porque si no, luego las nerfean. Esas técnicas no las copien, por favor. Esas técnicas, guárdenlas para ustedes. Y si la hacen, la hagan en ocasiones muy especiales. Cuando estén a punto de perder, ese tipo de técnicas no la usen. Vamos para allá. Vamos ahí, toda la patrulla canina. Ahí está Odette, ahí vemos a Tigreal. Vemos a todos, echa buen ulti Helcur. Ahí casteando partida mientras juego. ¡Vamos, ulti! ¡Ahí, wombo combo! ¡Te pilla allá! ¡Te lo levanto, te lo saco, le pego! ¡Pégale! Y doble kill, ahí está, muy bien. Very well, vamos a ver. ¡Uy, este! Esta, que no aguanta. Que a mí me la ocultamos. Ahí está, otra va ahí, triple, buena Helcur. Buena, te la llevas tú, vale, yo me conformo. Soy humilde, me conformo. Venga, que no, tenía la habilidad en cooldown. ¿Qué pasó? ¡No! ¡Ay, otra! ¡No! Pero ese pedrazo no tenía que haber llegado. Ese pedrazo no era justo. Había intentado hacer dos veces la misma táctica, la táctica del baiteo coreano, pero no salió. En fin, 13-14, vamos ahí, a ver, había cadita. Dale ahí, Aneslao. Para arriba, ese Tigreal es el mejor de su casa, sí señor. Ha hecho una buena levantadilla, no nos vamos a quejar. Cuidado, ese Hancho ahí bien esquivado. Ahí está la torre fuera. Bien, qué compañeros más dignos. Mira, ya voy 0-4. Lo he conseguido, voy 0-4. Qué compañeros más buenos que me han tocado hoy. Hoy sí que estoy contento, vamos para allá. ¡Bansai! Voy a pushear el bot. Ya cuando los Yun Sao se han fideado, ¿qué es lo que hacen? Pues pushear líneas y morir. Eso es lo que debe hacer un buen Yun Sao cuando ha hecho ya el retar y ya no va fideado, ni va a ir fideado, ni va a hacer nada. ¿Ves? Mira, y los compañeros y el Yun Sao es más útil. El Yun Sao por naturaleza es más útil pusheando líneas que fideando enemigos. Así que bueno, un buen Yun Sao. ¿A qué apruebo hoy con Yun Sao? ¿A que al final me lo llevo al huerto? ¿A que al final apruebo y me llevo el aprobado, el verificado con el Yun Sao? Podría ser bonito, podría estar... No debería yo pushear mucho más. No debería ser un Yun Sao totalmente retar. Tendría que ser medio retar, así que voy a darle a esto. No voy a avanzar mucho más de la mitad. Y buena, Helcur, gracias por el carro. Luego te pago una cerveza cuando acabe la partida. No te preocupes. Luego te pago un cafelito, o te pago unas tostadas, o te invito a cenar, o lo que tú quieras. Pero muchas gracias por este carrito bueno, maravilloso. ¿Qué? Se animan aquí con el Lord, pero si no tenemos ni daño ni nada. Odette, ese ulti no ha sido muy ortodoxo. Eso no tiene mucha lógica, pero bueno. Yo si viene alguien, me tiro a por él y muero. Míralo, ahí está. Ahí está. Lo intenté. Ya morimos. ¿Pero por qué? ¿Por qué empezamos a hacer ahí lo pico? Odette, no tenías ulti ahora. Ahora, ¿quién hace nada sin ulti? Venga, por ahí. Vamos, Helcur. Vamos ahí. Vamos. Pero, sin ulti de Odette. Es que es una locura haber hecho eso. No van a robar el lore. Bueno, Tigreal. Son 3-3. Te la puedes rifar. Te la puedes rifar, hermano. No se la van a echar. Qué estupidez haber tirado el ulti a un lore que le va a hacer 0,0 de daño. 0,0 de daño. Qué mal salió. Yo me siento totalmente useless con el Yun Sao. Vamos ahí, corran, vamos. Corran, que son dos nada más. Vamos, Tigreal, las podemos hacer. Ellos son también dos retas. Vamos para allá, Maca, no, corre. No, vamos para allá. No, pero Tigreal, por Dios, pero eso podíamos haberlo evitado. Tigreal,
Creía que eras bueno, creía que eras valiente, que eras un hombretón de pelo en pecho, y al final has resultado ser un pussy. Nada, Odette. Otra vez la hice. Pero solo en ocasiones especiales, ya saben. Solo en ocasiones especiales ese gran que la va a liar. Ahora vamos a estar jodidos. Lo he intentado hacer, pero ya esto ya no tiene mucha salvación. Una vez que consigues el 0-4, ya lo demás ya está jodido. Y bueno, vamos para allá. Vamos a ver. No, pero no mueran, por Dios. No, no. Ya estamos jodidos. No, no. Ya valió verga esto. Ya la liamos. Ya estuvimos ahí chungos. No, no. A ver, dale. Ahí está. El Junsao se llevó una kill. Se llevó la del honor. Esto como en el fútbol, me llevé la kill del honor. Así que podemos ya morir tranquilos. Vamos para allá. Vamos ahí. Ahí está, esa te la llevas tú también, vaca. Pero dale, pero Death, pero no tenía daño esa persona, ese personaje. Pero por favor. Creía que iba a probar. Creía que iba a ser todo de color de rosa. Olía carro de tu vida. Pero no fue así. Oh, espérense que aún puede venir ahí. Aún puede venir lo chido. Aún puede venir lo bueno. Dale ahí. Buena ahí. Sí, señores. Sí, señores. Se lo rifaron. Se la hicieron. Cuidado. Esa ahí. Dale, Masha. Masha y el oso. Ay, pero no murió. ¿Pero qué le pasó? Hizo ahí un bug. Saltó por el aire. No. Esto no es justo, esta estrella me la tienen que pagar ustedes. Me la tienen que devolver porque son todos unos feeders. Porque no han hecho nada, porque han perdido el lore, ese tigre al repar. Bueno, señores, siendo serios, 4-2, bronce, merecidísimo. Report me, please. Ahí está, Hellcourt solo farm. Ah, bueno, mientras se flameen entre ellos, voy a ver si me puedo reportar. No me puedo reportar a mí mismo. ¡Qué lástima! ¡En fin! Bueno, ya saben, aquí lo tenemos. Vamos a darle un suspendido a Junsao. Una X ahí, bien grande. Una X bien grande, ahí la tienen. ¡Tachao! Suspendido totalmente. Creía que me iba a llevar el carro de tu vida, pero ha sido... Y bueno, capitulito de Juego de Mancos. Espero que hayan disfrutado hoy con el capítulo, que lo hayan pasado estupendamente bien. Yo me lo he pasado bien, de cierto modo. No me lo he pasado mal, pero... Ha estado bien, no hemos divertido. Y ya saben, si quieren estar al tanto de cada uno de los vídeos que subimos, no duden en suscribirse, darle a la campanita, darle a like para que el algoritmo ahí nos apoye, nos dé todo el fuá, todo el extra. Síganos por todas las redes sociales, mis hermanitos maravillosos y estupendos. Ya saben, por ahí abajo por la descripción las tienen absolutamente todas. Y nos vemos en el próximo vídeo, que será mañana, posiblemente, si no cae un meteorito y destruya a toda la humanidad. Abrazo fuerte para todos y vamos que nos vamos.